Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos de vuelta en este viernes glorioso, viernes donde podemos decir con toda seguridad de que es un viernes bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque el Padre lo ha dicho, ¿no? Que es un viernes bueno, pero Él es bueno, Él es bueno, Él es un buen padre, un buen padre, y por eso podemos disfrutar esta noche de las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Ya estamos aprendiendo principios que nos van a ayudar a seguir creciendo, ¿no? teniendo entendimiento primero, para después ponerlos en práctica y al ponerlos en práctica podemos ver el crecimiento, el crecimiento que vamos obteniendo. Especialmente en este, en este tema que estamos hablando, que es el tema del de amor. Eh, así que bueno, pero bueno, el, 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 el sería el tema principal, es conectando nuestras vidas a la influencia de la palabra del de Padre o la palabra de Dios. Pero bueno, antes tengo un chiste cortito. Así ustedes se relajan, ahí tomando mate, eh, se relajan haciendo lo que están haciendo, ¿no? Eh, y es, es una pregunta, ¿cuál es el colmo de un constructor? ¿Cuál sería el colmo de un constructor? Que se llame Armando Paredes. Qué cosa, ¿no? <laughs> Ese sería el colmo de un constructor. Pero bueno, bueno. Diga, mi presente y mi futuro ya fueron diseñados por el Padre. Ahora me toca a mí vivirlos. Ahora me toca a mí vivir mi presente y mi futuro. Dios no lo va a vivir por usted. Usted tiene que entender. Eh, donde está en el plan de, del Padre, su presente y su futuro, y empezar a vivirlo, empezar a vivirlo, empezar a vivirlo. E incluya su presente y su futuro dentro de su creencia para que su creencia empiece a velar por su presente y su futuro. Y el día que, bueno, usted termina eh, sus días aquí en la tierra, ya sea que el Señor Jesús venga eh, y usted sea glorificado. O ya sea que usted eh, se muera, eh, usted va a poder irse satisfecho. ¿Por qué? Porque sabe que pudo cumplir su presente y su futuro. En otras palabras, se va feliz y eh, satisfecho porque concretó todo lo que el Padre quería que usted concretara aquí en la tierra. Recuerde que según las tradiciones hebreas, ellos no celebran tanto, bueno, hoy en día ya es diferente, pero años atrás celebraban más, no tanto el día que una persona nacía, sino el día que moría, porque ahí se demostraba todo lo que esa persona había alcanzado, había, había hecho en esta, en esta tierra. Yo creo que ese, ese es un buen momento para celebrar, no para llorar, no para llorar, sino para celebrar. Diga, no permitiré que palabras de muerte salgan de mi boca, sino permitiré que salgan palabras que dan vida. Empiece a hablarse palabras que dan vida a usted mismo. Hónrese, valórese usted mismo con las palabras que salen de su boca. Palabras que dan vida. El, el primero que necesita tener vida eh, es usted, somos nosotros. Eh, por eso tenemos que cambiar nuestra forma de hablar honrándonos valorándonos val valorándonos si usted necesita alguna eh, algunas declaraciones yo tengo de alguna manera se las podemos, se, se las podemos eh, alcanzar aquí por secretaría en la iglesia puede pasar y, y yo se las se las ofrezco se las ofrezco eh, libres de costo para que usted pueda empezar a decretar palabras de vida sobre su vida. Y después, bueno, después las puede decretar sobre eh, aquellas personas que usted ama, aquellas personas que usted valora. El mismo valor que usted se da a sí mismo, eh, después lo empieza a invertir en la vida de otras personas, ¿no? Así que es importante hablar palabras de vida, no palabras. Eh, que dan muerte, que dan muerte, sino palabras que dan vida. Usted va a vivir mejor, se va a sentir mejor, se va a, a levantar mejor y se va a ir a dormir mejor. Aleluya. Bueno, hoy vamos a hablar, si podemos decir la parte 8, o la, eh, sí, la parte 8, de este tema que estamos hablando acerca de amando con la misma madurez que el Padre nos ha amado yo creo que es muy importante entender, yo creí que era un mensaje que iba a predicar acerca del de amor del Padre y bueno, me he encontrado que eh, al seguir estudiando y seguir estudiando se, se ha empezado a eh, expander ¿no? la revelación, a multiplicar la revelación en mi vida y bueno, yo creo que eh, todos hemos sido bendecidos, todos hemos sido bendecidos por esta serie de mensajes. Así que la parte 8, amando con la misma madurez que el Padre nos ha amado. Y bueno, hemos basado estas prédicas en San Juan capítulo 3, verso 16 y primera de Juan capítulo 4, verso 10. San Juan capítulo eh, 3, verso 16, versículo reconocido, para mí era conocido. Eh, hasta que lo empecé a estudiar y ahí se empezó a ser desconocido, porque Porque me encontré con un montón de cosas que yo no sabía. Más allá de que conocía el versículo, pero no conocía lo que estaba dentro del versículo. Y el Padre ha empezado a darme a mí revelación, como a usted también que lo está estudiando en este tiempo, de lo que quiere decir Juan 3.16, ¿no? Y dice así: porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna hay dos cosas acá estamos viendo eh, la parte de de, de de tal manera amó dios al mundo pero la, la segunda parte está hablando acerca de lo que él usó no solamente usó su amor sino que usó su fe usó su amor y manifestó más allá de que usó su poder también, su autoridad, pero también usó su fe, ¿no? Porque la fe opera a través de el amor. Cuando usted está dando algo, está usando no solamente su amor, su poder de dar, su autoridad de dar, sino también su fe. Y bueno, tal vez eso lo podamos ver la semana que viene, la parte de cómo la fe opera por el amor. Pero bueno, ahora estamos hablando acerca de eh, amando con la misma madurez que el Padre nos ha amado. En 1 de Juan, capítulo 4, eh, verso 10, dice, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, Dios ofrece al Señor Jesús para que él sea el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Hay un ejemplo ahí en el libro de eh, en el libro de Juan eh, en el capítulo bueno ahora no, no no tengo exactamente pero es el capítulo 1, capítulo 2, donde eh, Juan el Bautista le dice al pueblo de Israel, he aquí el Cordero de Dios, cuando el Señor Jesús se estaba acercando a él o a ellos o a los que estaban ahí presentes, eh, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que realmente eh, Juan estaba diciendo es, si ustedes no se comen ese Cordero, entonces ustedes no van a poder recibir perdón. Ahora, Juan, estamos hablando que Juan era Juan el Bautista, era un profeta, y Israel creía a sus profetas, y acá los pone a, a ellos, eh, como se dice comúnmente, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque Juan les está diciendo: Ese es el Cordero que Dios o el Padre les dio a ustedes, si ustedes no se lo comen, entonces sus pecados no van a ser perdonados. Miren lo tremendo. Por eso. Eh, o creían lo que Juan el Bautista estaba diciendo o, o no lo creían. Y si lo creían, tenían que, cuando Juan el Bautista está diciendo que tenían que comerse el cordero, no está hablando de comérselo literalmente en el sentido de comerse a, a una persona, sino de si no aceptan lo que él trae, si no aceptan lo que él va a hacer, si ustedes no aceptan lo que él les ofrece, entonces... No van a poder tener vida eterna. Hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después Jesús dijo, Jesús lo dijo a los mismos judíos: si ustedes no comen mi carne y ven mi sangre, no tendrán vida eterna. Le está hablando lo mismo que Juan el Bautista estaba diciendo y está hablando lo mismo que los profetas habían venido diciendo por años. Miren lo tremendo. Entonces, ¿Quién se ofreció por sacrificio para usted y para mí? El Señor Jesús. Amén. Y cómo lo hizo. Por el amor del de Padre. Entonces, de tal manera demuestra cómo reina el Padre. De tal manera, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ahí podemos ver de tal manera cómo eh, el Padre reina. ¿Cómo reina él? Reina por su amor. El Padre no reina porque tiene poder, el Padre no reina eh, porque tiene autoridad, el Padre no reina por ninguna otra de esas cosas, porque el reino de Dios no se basa en poder, no se basa en autoridad, sino está basado en amor, está basado en amor. Primera de Juan, capítulo 4, eh, verso 8, le voy a le leer de la eh, Biblia de las Américas, dice. El que no ama no conoce a Dios o al Padre porque Dios es amor. Que Dios es amor. En otras palabras, Dios no es otra cosa. Dios es amor. Su naturaleza, todo lo que Él es. Si usted lo ve a Él, si usted lo pudiera ver a Él físicamente, si Él se le revela a usted físicamente y usted lo ve, usted lo que va a ver es un ser de amor un ser de amor. Entonces Dios es amor. Todo su ser es amor. Su reino se maneja por su amor. La fuente donde se autoabastece su reino es el amor, no es poder. Por años buscamos el poder, buscamos la autoridad y parece como que aunque lo hicimos con un corazón limpio, con un corazón dispuesto, a querer eh, ser más para poder ministrar más, por lo menos en mi vida, yo hice todas las cosas que podía hacer y que libros decían y que eh, predicaciones o hombres de Dios decían, eh, lo hice y me encontré al final no defraudado por el Padre, sino defraudado en sí por lo que me habían dicho. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando el poder. Recuerdo una vez que alguien me dio una profecía a mí. Y me dijo que tenía que irme a la montaña. Dice, se tiene que ir a la montaña. Dice, a buscar a Dios. Y bueno, uno sin mucho, <laughs> sin mucho entendimiento de las cosas de, 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 del reino de Dios, aceptaba cualquier cosa que venía como de Dios. Así que bueno, yo dejé mi trabajo, no renuncié al trabajo y me fui a la montaña a buscar el poder de Dios. Estuve ahí varios días con otras personas, estuvimos ahí varios días buscando el poder de Dios. Y bueno, no, no es que me sentí defraudado al final por el Padre, sino me sentí defraudado porque eh, hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer y volví igual. Dice, no, pero tal vez tendría que haber tenido más fe en lo que le habían dicho. Lo hicimos. Porque nos fuimos a la montaña, todos dejamos el trabajo y nos fuimos a la montaña, renunciamos, en otras palabras, a nuestro trabajo y nos fuimos a la montaña. Y bueno, algunos casi se mueren. Entonces, realmente, eh, no encontramos eh, eh, el poder. ¿Por qué? Porque el poder se encuentra dentro del de amor del Padre. Ahí está el poder. No está fuera de, del, del amor del Padre, está dentro del amor del padre si dios es amor todo su ser es amor entonces el poder la autoridad eh, fluyen desde esa o, o, o se ministra desde desde esa fuente del de amor entonces la fuente donde se auto abastece eh, el reino de dios es su amor amén eh, por eso su amor da y da para tenerlo a usted completo espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Miren lo tremendo. No es el poder, no es la autoridad, no es ninguna de las otras cosas que uh, eh, nosotros podemos decir que es lo que nos mantiene a nosotros completos espiritualmente, emocionalmente y físicamente, sino que es su amor. ¿Por qué? Porque su amor siempre está dando. Por eso él es un padre bueno. Por eso usted está en un viernes bueno. Por eso el sábado es un sábado bueno. El domingo, lunes, martes, miércoles y jueves son días buenos. ¿Por qué? Porque usted no se encuentra fuera de el, del, del, del amor del Padre que siempre le está dando. Usted está adentro. Pero bueno, hay que entender eso para poder eh, recibirlo todos los días y poder eh, experimentar. No sentir, sino experimentar la bendición de que su amor nos está dando día a día. Amén. Entonces, diga conmigo: ¿puedo vivir completo en su amor? Dígalo otra vez: ¿puedo vivir completo en su amor? Dígalo otra vez: ¿puedo vivir completo en su amor? En otras palabras, si usted tiene. Eh, el amor de Dios, si nosotros tenemos el amor de Dios, entendemos lo que es el amor del Padre y el amor del Padre está en nosotros. Estamos completos, no necesitamos otra cosa. <laughs> Ay, qué cosa. Acá podríamos predicar eh, sobre esto por, no sé, varios mensajes acerca de estar completos en el amor del Padre. No necesitamos eh, otra cosa. Si estamos completos en el amor del Padre. Entonces, no necesitamos otra cosa, porque ahí está lo completo, ¿ok? ¿Por qué, por qué eh, estamos completos en el amor del Padre? Bueno, la Biblia dice, porque fuimos aceptados en el amado. Fuimos aceptados en el amado. Amén. En otra palabra, lo mismo que yo le decía, que había dicho Juan el Bautista acerca de, eh, del Señor Jesús cuando él se venía acercando a ellos. O sea, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eh, eh, realmente eh, lo que estaba diciendo Juan el Bautista, ustedes pueden aceptar, más allá de la definición que yo le di anteriormente, si ustedes no se comen este Cordero, entonces ustedes no van a poder tener eh, perdón de pecados. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 6, según la Reina Valera, que fuimos aceptados en el amado. Entonces, por eso podemos vivir completos en su amor. ¿Qué sería ser aceptado? Bueno, la palabra aceptado lo que quiere decir es es esto. Tú no tienes que ser perfecto para que yo te ame. Wow, impresionante. Tú no tienes que ser perfecto para que yo te, ama, te ame. Te perdón. Cómo te amo. Eso es lo que eso es lo que quiere decir que fui aceptado en el amado, que yo no tengo que ser perfecto, usted o nosotros no tenemos que ser perfectos para que Él nos ame, nos ama, nos ama, eso es tremendo, que Él nos ama, ¿no? Tú no tienes que ser perfecto para que yo te ame, como yo te amo, y te he aceptado por encima de tus errores obvios. La mayoría de gente medita demasiado en sus errores obvios todo el tiempo, ¿no? Fallé, fallé, fallé. Hermano, no, no piense tanto en que falló. Mire la fuente de liberación que usted puede tener. Lo hablamos la semana pasada. La fuente de liberación es el amor del Padre. Es el amor del Padre. Yo no quiero meterme en eso porque no tenemos el tiempo, pero lo hablamos la semana pasada de cómo liberación se hizo de una manera o se ha hecho de una manera y se sigue haciendo de una manera que se creía que era a través de los gritos y es a través del amor, ¿no? Entonces, el Padre nos ha aceptado a usted y a mí eh, por encima de nuestros errores obvios. Ahora, con esto no estoy diciendo que usted tiene que seguir cometiendo errores, porque cuando usted empieza a entender el amor de el padre, usted va a decidir diferente a lo que ha decidido hasta ahora, ¿no? Entonces, hay que entender esto, que el padre es amor, no tiene amor. Hay una gran diferencia entre decir tiene amor y es amor. Entonces, pero para entender esto, para entender este, este pequeño, esta pequeña frase, que Él es amor, nosotros tenemos que entender que eh, para entender el amor del Padre, nosotros tenemos que estar dentro de su amor. Si no, no lo vamos a entender. Tenemos que estar dentro de su amor. Si no, lo vamos a entender a Él, pero no vamos a entender su amor. En otras palabras, vamos a conocer eh, teológicamente a Dios o al Padre, pero no vamos a entender su amor. ¿Por qué? Porque tenemos que estar dentro de su amor para entender que Él es amor. Tenemos que estar dentro de su amor para poder dar amor. Tenemos que estar dentro de su amor para poder perdonar. Y a veces... Eh, está bien, usted me puede decir, no, yo camino por fe, tengo mi, mi identidad, eh, soy eso, soy el otro, pero hermano, eh, ¿cuántas veces se ha encontrado usted en momentos cuando le ha costado eh, perdonar? ¿Por qué le ha costado perdonar? ¿Por qué me ha costado a mí perdonar? Por esa razón, porque a veces nosotros estamos fuera de su amor, aún más allá de ser cristianos, pero estamos fuera de. Su amor. Entonces, al no estar adentro de su, amor, de su amor, no podemos dar de su amor. Déjeme darle un ejemplo de lo que estoy hablando de estar dentro de su amor. Para entender su amor, yo tengo que estar dentro de su amor. Y la Biblia dice que ya el amor del Padre ha sido derramado en mi corazón, entonces ya yo estoy dentro de su amor, pero necesito. La revelación de, de qué es estar dentro de su amor. Déjeme darle un ejemplo de lo que estoy hablando. Miren lo que dice el Salmo, Salmo 36, verso 9. Salmos 36, verso 9. Dice así, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. ¿Ok? Se lo vuelvo a leer. Dice, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Este es un ejemplo que yo le voy a dar de cómo nosotros tenemos que entender, cómo nosotros eh, tenemos que estar dentro de su amor. Si no estamos dentro de su amor, no vamos a entender eh, ni, a, ni al Padre ni a su amor. Ahora, dice así, en tu luz vemos la luz significa que dentro de la luz increada veremos la luz increada eso es lo que está diciendo ok bien en tu luz vemos la luz significa que dentro de la luz increada veremos la luz increada en otras palabras el que no está dentro de la luz no ve la luz. Entonces, para poder ver la, lo que está diciendo el salmista es que para poder ver la luz del Padre, tenemos que estar dentro de la luz del Padre. En otras palabras, tenemos que tener revelación de cómo es el Padre. Y el significado es ese. El que no está dentro de la luz no va a ver la luz. Quiere decir que el que el que vive más en lo natural, aunque sea salvo, no podrá comprender cómo ama el Padre si no está dentro de su amor. Ese es el ejemplo que yo les estaba dando. ¿No? Si yo no estoy dentro de la luz que es el Padre, porque Él es luz, la Biblia lo dice, digamos, el Padre, más allá de que tiene una creación, pero es increado. Entonces, si yo no estoy dentro, si no tengo revelación de que Él es luz, entonces no lo entiendo. Entonces, para poder entenderlo, tengo que estar dentro de esa luz. Porque eso es lo que dice ahí el Salmo. De igual manera con el amor. El amor, si yo no estoy dentro del de amor, entonces eh, no lo voy a entender, no lo voy a entender. Ya el amor del Padre ha sido derramado en mi corazón, entonces está ahí, entonces yo tengo, no solamente está en mí, sino que yo estoy dentro de su amor, ¿ok? Entonces, lo tremendo, el Padre es luz increada. En otras palabras, eh, 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 no tiene principio, no tiene fin, no tiene, no tiene una creación como usted y yo podemos, eh, pensarlo y usted empieza a pensar cómo es eh, el padre o cómo es dios y la mente la mente llega a un momento que no puede pensar más no puede pasar más allá de ese límite porque no se puede entender con la mente se entiende al padre se le entiende con el corazón no con la mente entonces dios es luz incriada esa luz incriada creó, escuche, creó la luz creada. La luz encriada que es el Padre, creó la luz criada. Eh, años atrás yo lo había enseñado. Miren lo que dice en Hechos capítulo 26 verso 13 y 14. Yo espero que esto les esté eh, 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 dando un poco de entendimiento a usted de lo que es eh, de cómo es el amor del padre porque si no eh, estamos perdiendo el tiempo no podemos amar de la misma manera que el padre ama y estamos realmente obligados a amar no que se nos obliga a amar pero tenemos que dar amor es, esa es la fuente de nosotros esa es la fuente de predicar el evangelio esa es la fuente de dar eh, buenas noticias no de que desde esa fuente del amor que ya está en nosotros, nosotros vivimos nuestras vidas. Ahora, hablando acerca de eh, la luz incriada, dice, dice así en Hechos capítulo 26, eh, verso 3 y 14: dice el apóstol Pablo hablando. El apóstol Pablo, eh, cuando iba camino a Damasco, dice la Biblia que a, al mediodía. Eh, Dice, vio una luz venida del cielo, más brillante que el sol. Y también escuchó una voz, en otras palabras, es decir, o en otras palabras, vio, vio una luz que se distinguía de la luz creada del sol. En otras palabras, ¿qué, ¿qué fue la luz que el apóstol Pablo vio? Escuchó una voz y vio una luz. Bueno, eso es lo que yo estoy le estaba diciendo a usted que la, la luz creada de Dios, que es él, hizo que el apóstol Pablo pudiera ver que había dos clases de luz. Número uno, la luz creada y la luz Creada, la luz del sol, hecha o creada por la luz incriada. Miren lo tremendo. ¿eh? Entonces, hay que entender esto. Escuche esto. El Padre es así. El Padre es, o el Padre que se es, es el ser. El Padre que se es, es el ser. El ser que por una distancia infinita de todo lo creado se es se lo vuelvo a repetir hay que para poder entender el amor de Dios hay que entender cómo es el Padre o para poder entender el amor del Padre hay que poder entender cómo es el Padre y realmente el hebreo lo pone de esta manera el que se es el ser, el que se es el ser. Entonces, el ser que por una distancia, no el ser, sino el ser, el ser, el ser diferente a todo, que por una distancia infinita de todo lo creado, se es, donde no hay explicación natural para poder explicarlo. En otra palabra, la mente natural no puede entender esto. ¿Por qué? Porque eh, queda el momento que la mente eh, empieza a hacerse preguntas. El corazón sí lo entiende. El corazón sí lo puede entender. Miren lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 3, al eh, capítulo 3, verso 13 y 15. Miren lo que dice: Entonces dijo Moisés a Dios. He aquí yo voy a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 3, versos 13 y 15. Entonces dijo Moisés a Dios. He aquí yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Y con Él se hará memoria de mí de generación en generación. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del Padre? Bueno, podemos decir, sí, Él es Yahweh, pero realmente lo que está diciendo es, eh, Él es el ser. Eso es lo que está diciendo ahí, yo soy el que soy. Él es el. Ser, eso es lo que está diciendo. En otras palabras, eh, él se es. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, el Padre no tiene creación como nosotros entendemos las creaciones, eh, lo que está creado, porque eso fue creado de lo increado. Entonces, el Padre eh, no tiene creación como nosotros lo entendemos. En otras palabras, él es consustancial. El Padre es consustancial. Hay que entender eso, porque si nosotros no entendemos que el Padre es consustancial, entonces no vamos a entender su amor, porque su amor entonces sería igual que él es consustancial. En otras palabras, no tiene principio, no tiene fin, se es. Y es esa, esas dos palabritas se es quiere decir que es consustancial. Entonces, el amor del Padre no está por encima de las cosas creadas, como se dicen. El amor del Padre no está por encima de las cosas creadas, como se enseña. Es, es común enseñar eso. Se, se escucha en las escuelas teológicas, en institutos bíblicos, que eh, el amor del Padre está por encima de las cosas creadas. Pero realmente no es así, sino que por distancia infinita de todo lo creado, por eso se es, o en otras palabras, es consustancial. ¿Ok? En otras palabras, no tiene creación con las cosas creadas, el amor del Padre, no tiene creación con las cosas creadas, porque salieron de él con... Lo único que tiene relación, el amor del Padre, es con los hijos de Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que dice ahí en Romanos, que el amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones por medio del de Espíritu Santo. Ahora, hay que entender eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, el pensamiento común y corriente, Dicen que el amor del Padre está por encima de todas las cosas. No está por encima de todas las cosas, porque el amor de, del Padre es consustancial. En otras palabras, se es. Eso quiere decir que no tiene creación con las cosas creadas. No tiene creación con ellas. Porque salieron de Él con el único que tiene relación. Es con los hijos de Dios a través del Espíritu Santo. Mire, eh, el Espíritu Santo perdón. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, 15, el verso 15 al 17, que ya lo habíamos visto. Colosenses capítulo 1, 15 al 17. Dice así: Él es la imagen del Dios consustancial o el Dios invisible, el primogénito de toda. Creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él. Y qué es él? Es amor. Recuerda que lo vimos que ahí en primera de Juan dice que él es amor no es autoridad aunque tiene autoridad, no es poder aunque tiene poder, no es gracia aunque tiene gracia. Todo está dentro de su amor. Dice, por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Permanecen en su amor. Permanecen en su, subsisten por su amor. Y cómo es su amor, es consustancial. Amén. Mire, mire qué cosa, mire qué cosa. Eso es lo que vive dentro de usted, esa clase de amor. Entonces, él se si es amor. Hay que entender esto: que eh, si todas las cosas son creadas por él y él es amor, entonces él se si es amor. Él se es palabra. Él se es la creación de todo lo bueno. Él es, se es. ¿Dónde está eso? En eh, San Juan capítulo 1, verso 12. San Juan capítulo 1, verso 12. Yo sé que ese mensaje es un poquito diferente al mensaje de el viernes pero yo tenía que explicar esto porque yo dije el viernes pasado que el amor del padre es increado o se puede usar la palabra eh, consustancial y mucha gente no lo entendió yo sé que muchos algunos se quedaron ahí dando vueltas y vueltas y vueltas qué está diciendo cómo y algunos dijeron bueno el amor sí el amor del padre está por encima de todo, no, hermano, no está por encima de todo. No, no, el amor del Padre no está por encima de todo. Es diferente a estar por encima de todo. El amor del Padre no está por encima, a ver dónde lo habíamos, dónde lo habíamos visto, el amor del Padre no está por encima de todo. Entonces, eh, al ser él, es, se es, entonces no necesita es, expresarse con palabras para hacerse entender. El padre no necesita expresarse con palabras para hacerse entender. Las usa porque si no, nunca podríamos acercarnos a él. Mire, mire lo tremendo. El Padre no necesita palabras, no necesita hablar en castellano, en inglés o en hebreo o en griego para hacerse entender. Él usa palabras para que nosotros nos podamos acercar a Él. Eso es lo bueno del Padre, eso es lo tremendo del Padre, que no necesita usar palabras para hacerse entender. ¿Por qué? Porque Él habla a nuestro corazón, directamente a nuestro corazón. Entonces, su amor no necesita, el amor del Padre, no necesita palabras para hacerse entender. Usa palabras porque si no, nunca podríamos acercarnos a Él. Entonces, el Padre no reina porque tiene poder, el Padre reina sobre todo, porque él se es amor. Cuando digo él se es amor, estamos, estoy diciendo que él es consustancial. Incriado en otras palabras. Eso es lo que estoy diciendo. Consustancial quiere decir que es incriado. Amén. Entonces, eh, él, él... Eh, no reina porque tiene poder, el Padre reina sobre todo, sobre todo porque Él se es amor. Entonces, el Padre no nos juzgó, eh, perdón, el Padre nos juzgó en su amor y no en su poder. Que eso ya lo vimos la semana pasada. El Padre no nos juzgó, eh, nos juzgó, perdón, el Padre nos juzgó en su amor y no en su poder. Al juzgarme en su amor, usó su poder para darme salvación. Eso es impresionante de nuestro gran padre. Él no tenía ninguna razón de salvarme, porque él no había desobedecido ni su pacto lo había roto él, sino que el hombre fue. Pero mire, mire lo tremendo, mire lo tremendo de nuestro padre. No usó su amor para juzgarme. Eh, perdón, no usó, no usó su poder para juzgarme, sino usó su amor para salvarme. Nos amó de tal manera que su poder estuvo de acuerdo con las palabras de salvación que él estaba dando o me estaba dando. Nos amó de tal manera que su poder estuvo de acuerdo de mandar a su hijo a morir en la cruz por mí. Es tremendo esto. Yo no sé si usted lo escuchó de esta manera anteriormente, yo no lo había escuchado, pero nos amó de tal manera que su poder estuvo de acuerdo para que nos salvar. Y termino con esto. Entonces, nosotros también podemos decir que de tal manera yo voy a amar que nada de lo que me digas me va a dañar. Y acá hay que, hermano, acá es este pequeño principio hay que pensarlo y meditarlo. De todo el mensaje de todo lo que le dije, este pequeño principio es la esencia del mensaje. Nosotros también podemos decir que de tal manera voy a amar que nada de lo que me hagas me va a dañar. Nada de lo que tú me hagas me tiene que dañar. Nada, nada. Me daña si yo no estoy entendiendo. ¿Quién soy yo hoy en Cristo? Más allá de ser la sabiduría del, de, 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 del Padre, la, la, la justicia del Padre, la santificación y la redención del Padre, por encima de todo eso, yo soy amor. Nosotros somos amor, no somos su amor, no, somos amor, que es diferente. ¿Por qué? Porque la tradición lo dice, no, somos el amor de Dios, claro que sí, somos el amor de Dios. Pero cuando nos encontramos en una situación, no sabemos cómo funcionar en ese amor que decimos que so, no, yo soy, 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 hoy, soy su amor aquí en la tierra, soy su amor, soy su amor, soy su amor. Y eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque dentro de ese soy, entonces hay sabiduría, y donde hay sabiduría... La sabiduría siempre busca donde hay amor para hacer un milagro. La sabiduría funciona o trabaja con el amor. En la creación, la Biblia lo dice en el libro de Proverbios, que en la creación la sabiduría estuvo al lado del Padre creando. ¿Y cómo creó Dios las cosas? A través de su amor. No fue a través de su poder. Cuando Dios dijo, sea la luz. Ahí en Génesis, ¿qué estaba usando? ¿Qué palabras estaba usando? Palabras de amor. Estaba usando palabras de amor, no de poder. Aunque había poder, aunque había autoridad, pero su amor estaba delante de todo. Aleluya. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Una noche gloriosa. Viernes, 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 viernes a la noche. Qué noche más hermosa. Gracias porque hoy podemos. A través de estos medios que tenemos, a través de la tecnología, podemos expresar palabras que revelan cómo es, es tu amor para que cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando podamos crecer, madurar y amar como tú amas. Señor, yo te doy gracias por cada familia, cada persona individual, cada persona nueva que está escuchando eh, en esta noche el mensaje. De, eh, que yo estoy dando. Y Señor, te doy gracias, porque algo nuevo va a pasar en sus vidas. No va a ser solamente un mensaje teológico, sino que vamos a decidir caminar, Señor, por los grandes milagros, Señor. Porque los milagros, las sanidades, las grandes señales están dentro de tu amor. Si nosotros caminamos. Siendo aquí tu amor en la tierra, no caminando diciendo que tenemos tu amor, sino que somos tu amor, somos tu amor. No tenemos tu amor. somos tu amor. La gente nos ve a nosotros como los hijos de Dios y pueden ver que somos su amor, somos su amor, somos su amor. Tú no tienes amor, tú eres amor. Hoy somos tus hijos y somos tu amor aquí en la tierra. El juicio que nosotros damos, lo damos a través de tu amor. Aunque en el pasado hemos cometido grandes errores, Señor. Pero hoy estamos entendiendo que podemos juzgar correctamente a través de tu amor y llevar a cada persona a que pueda sentirse, Señor, identificada con tu amor. Y a través de sentirse identificada con tu amor, pueda tomar las decisiones correctas para salir del caos que están viviendo. Padre, gracias por todas las palabras de ciencia que en estos viernes atrás, Señor, se han cumplido, porque ninguna ha caído en el suelo. Cada una de las que hemos dado, personas han escrito, Señor, ya sea ahí en el chat debajo de, del video. O han, me han escrito a mí o a sus ministros diciendo, yo era tal persona, yo era tal persona. Yo me sané cuando el apóstol dijo tal cosa. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias, porque tú nos amas tanto que aún en nuestras casas, tú nos das el alimento correcto para que nosotros podamos vivir correctamente. En este momento yo estoy viendo... La, 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 la cabeza de, de una mujer tiene, eh, tiene el cabello negro y detrás de su oreja derecha tiene, tiene como es como una ¿cómo puedo decir? Eh, es como una pelota, le ha salido una pelota, no es un grano, es una pelota dentro de su, eh, de su piel, ahí entre la oreja y el cráneo ahora mismo usted está sintiendo un calor ahí y esa pelota se está deshaciendo Está desapareciendo en nuestra palabra. Está desapareciendo en el nombre de Jesús. Está desapareciendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted está sintiendo un calor ahí detrás de su oreja derecha donde tenía esa, esa, esa pelota y está desapareciendo. No, no es un nódulo más allá que puede ser como un tipo nódulo, pero no no, no es. Sino era es una, un, un tipo de pelota, pero a usted le estaba doliendo un montón. Ahora está ahí tiene usted está sintiendo un calor y está desapareciendo en este momento. En el nombre de Jesús. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Hay alguien que tiene, es, no, no es un dolor de cabeza, sino es justo aquí arriba, en la parte eh, superior de su cabeza. Tiene un dolor ahí. Ya lo tiene por como por tres años. Se va y vuelve, se va y vuelve. En ese momento usted está sintiendo un calor y ese dolor está desapareciendo. En este momento, en el nombre de Jesús. Alguien que tiene eh, es una plaqueta en la rodilla. Usted, le, usted tuvo una operación y le pusieron titanio ahí. En ese momento usted está y usted no puede mover su rodilla correctamente. Aunque la puede mover, pero tiene una deficiencia en su rodilla derecha. En este momento. Usted está sintiendo un calor ahí y esa cosa se está desapareciendo. Es, esa, esa plaqueta. Dios te sana en este momento. Dios, el Padre te sana. Nosotros te sanamos en el nombre de Jesús. Te sanamos en el nombre de Jesús. Te sanamos. Te sanamos en el nombre de Jesús. Ahora está sintiendo un calor. Mueva su rodilla. Mueva su rodilla derecha. Porque esa es una rodilla derecha. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Estoy viendo una persona que tiene tres clavos en la columna vertebral. En la parte, en la parte de aquí de, de, de abajo. Vamos a tener que estudiar medicina para saber cuáles son esas vértebras. Creo que es en la 1 y la 2 y la 3. Algo le pasó a usted. Ahora mismo usted está sintiendo un calor ahí y es, se está sanando. Hay tres personas con hernias en la columna vertebral. Una de las personas... Es un hombre y es, está sentado tomando mate. Es de aquí, de Argentina, está tomando mate. Pero eh, usted tiene tremendos dolores. En este momento, esas hernias están desapareciendo y usted está siendo sano en este momento. Está siendo sano en este momento. Gracias, Padre. Gracias por las palabras de ciencia de la semana pasada, Señor. Gracias porque todas, 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 la gente escribió dando su testimonio que habían recibido sanidad que habían recibido liberación, que habían cortado relaciones que no eran las correctas, Señor. Gracias, gracias por cada palabra de ciencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La persona que tenía las úlceras en el estómago. Gracias, Señor, que, que fueron sanas, 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 sanas. Sanas, sanas, sanas. Sanas. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque estas palabras de ciencia también. Cada persona va a responder en fe y van a recibir la solución, la respuesta, la sanidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Amén, amén. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Bueno, bueno, seguiremos acá eh, el próximo viernes enseñando acerca de amando con la misma madurez que el Padre nos ha amado. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí. Eh, ustedes que recibieron las palabras de, de ciencia, no tengan temor de escribir. Ya muchos lo han hecho. Si no pueden escribir ahí en el chat debajo del video, lo pueden mandarle al ministro. Si no es eh, de aquí de Argentina, bueno, escríbalo ahí, escríbalo ahí en el, eh, debajo del video. El video queda ahí en YouTube, así que eh, usted lo puede escribir. Miren lo tremendo. A mí me dijo, hace unos días atrás me escribió una, una chica y ella eh, no había visto el video el día que, 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 lo, que lo subimos, que, que el viernes que se predicó. Y lo escuchó dos semanas después. Y me escribió a mí diciendo, estoy mirando el video. Dice, estoy escuchando las palabras de ciencia. Dice, yo era una de las personas que tenía, no recuerdo ahora cuál, cuál era la palabra de ciencia. Dice, y se me fue el dolor, se me fue el, 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 el inconveniente que ella tenía justo dos semanas después. Entonces, la, la, las, las, eh, las palabras de ciencia no caducan. No caducan porque tienen vida. Tienen la, la vida del amor del Padre ahí adentro. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene y vamos a seguir hablando acerca de lo que les estaba diciendo. Amando con la misma madurez eh, que el Padre nos ha amado. Así que bueno, buenas noches. Chao, chao.